Hola, buenas tardes a todos. Os rogaría que tomaseis asiento y que fuerais incorporándoos a la sala. Vamos a intentar empezar puntuales. Bueno, ya no lo somos en este momento. Entonces, lo primero quería es utilizar esta palabra que a veces la utilizamos con cierta ligereza, pero que tiene un gran significado. Es muy importante para nosotros, para los miembros de la Junta Directiva de la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista de la Sociedad Española de Cardiología, deciros gracias. Pero no un gracias normal, un gracias, incluso este no es suficientemente grande. Quiero que sea todavía más grande. Un gracias de todo corazón a todos los que estáis aquí, gracias por venir, porque creo que esto es muy importante. Todos seguro que sabéis por qué hago tanto hincapié en esto. Venir aquí es, sinceramente, un gesto de apoyo a este proyecto que con tanta ilusión esta Junta ha desarrollado y lo importante que es para nosotros que estéis aquí, pues y los que no están todavía, que sé que están todavía por llegar. Es muy importante también reconocer el agradecimiento y la gratitud con la que nos sentimos con la Asociación de Intervencionismo Coronario Percutáneo de la Sociedad Portuguesa de Cardiología, a los cardiólogos intervencionistas portugueses, a nuestros compañeros, a nuestros amigos, por su hospitalidad, por habernos dejado compartir con ellos este magnífico lugar, este sitio tan bonito como es Funchal, en Madeira, en la isla de Madeira, en Portugal. Al mismo tiempo, también queremos manifestaros no solo nuestro agradecimiento, sino entender también nuestras disculpas si en algo no hemos actuado correctamente o alguna cosa ha fallado o no ha sido como debería de ser, que sepáis que, por supuesto, en todo momento lo único que ha guiado nuestros actos ha sido las buenas intenciones y el querer hacer un proyecto juntos, como ya hemos hecho muchos y como queremos seguir haciendo en el futuro. Creo que todos sabéis que esto no ha sido fácil. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Realmente ha sido una carrera de obstáculos. Pero hemos llegado y estamos aquí y es el fruto de la ilusión que un grupo de compañeros, que somos los que formamos la Junta Directiva de la Sección de Hemodinámica y Cardiología Intervencionista, que tienen nada más que la vocación de servicio a todos nuestros compañeros y, además reconocer, digamos, el trabajo de la Junta Directiva, también quiero agradecer a aquellos que tienen también nombres y apellidos, que no son miembros de la Junta Directiva, pero que nos han apoyado y ayudado desde el principio en llevar a cabo este proyecto. Que a nadie, absolutamente a nadie, le quede absolutamente ninguna duda cuáles son los objetivos de estar hoy aquí, lo mismo que las 25 ediciones restantes. Lo mismo que las anteriores juntas directivas, queremos estar aquí para fomentar el desarrollo del conocimiento, el compartir el conocimiento entre todos nosotros. Por supuesto, una vocación de esta y juntas directivas que nos han precedido es la vocación de formar a los nuevos cardiólogos intervencionistas que están por venir. Para eso acabamos de concluir con éxito el curso de residentes en cardiología intervencionista hace solo un par de horas. Vocación de innovar con nuestras aportaciones en este curso, continuar la mejora en el desarrollo de la cardiología intervencionista en nuestro país, fomentar la colaboración entre todos nosotros y con nuestros compañeros portugueses. Y, por supuesto, un objetivo fundamental son las personas. Las personas que formamos esta magnífica familia y que venimos aquí, además de todos estos objetivos científicos, a encontrarnos, a compartir unos días, a conocernos mejor y a
unificar nuestras fuerzas en seguir soportando este proyecto común. Gracias, también gracias al Grupo de Trabajo de Enfermería, que desarrollan aquí con nosotros sus jornadas anuales, al Grupo de Trabajo de Técnicos y a todos los profesionales implicados de una u otra manera en la cardiología intervencionista en nuestro país y en nuestro vecino Portugal, que, por supuesto, también son muy importantes para que día a día mejoremos. Evidentemente, no podemos olvidarnos de los que nos soportan, nos ayudan y son nuestros partners en todos y cada uno de los proyectos que desarrollamos, que es la industria, por hacer así una, darle un nombre genérico. Es, por supuesto, obligado, como lo hacemos todos los años, salvo omisión involuntaria, el agradecer su presencia aquí y especialmente sabiendo que muchos de vosotros habéis tenido que hacer un esfuerzo especial en convencer a personas dentro de vuestras organizaciones que había que estar aquí. Y por eso es, vamos, más obligado todavía hoy daros las gracias, igual que lo hacemos todos los años y en todas las ocasiones que tenemos oportunidad. Que no os quepa ninguna duda que gracias a vosotros, a todos los que os he mencionado, este evento fundamentalmente científico, pero no vamos a ocultar que, como he dicho antes, también nos importan las personas y también tiene su pequeña faceta social, pero sobre todo, y creo que este magnífico programa lo avala, es un evento científico. También quiero decir que gracias a aquellos que no han podido venir, pero que les hubiera gustado estar, y también quiero decir, en nombre de todos mis compañeros de la Junta, que respetamos a aquellos que no han creído conveniente estar y que no han creído conveniente venir. Solo deciros que lo siento, pero os lo habéis perdido. Y esto es, vamos, el núcleo del trabajo que venimos realizando en los últimos años. Sin estas personas esto no hubiera sido posible. No es, vamos, lo hago todos los años, pero este año quiero hacerlo con un poquito más de énfasis, porque es que así como puedo decir que me siento orgullosísimo de este grupo con el que he tenido el privilegio de compartir estos últimos años este magnífico proyecto, tengo que decir que ha sido especialmente intenso y gratificante este último año. Todos y cada uno de ellos, por supuesto a mis compañeros de la Junta Directiva y, como no, a Jordi, que nos ha dado todo el soporte que hemos necesitado para poder llevar a cabo este proyecto y otros muchos que hemos desarrollado y que vamos a desarrollar. Gracias otra vez. Solo una cosa más, disfrutad del Congreso y disfrutad de Madeira también. Muchas gracias.